Bendiga. Sean bienvenidos, seamos todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios, amén. ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies en esta noche? O en esta tarde aún. Definitivamente, y lo compartíamos hace un momento, la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuántos de los que vinieron esta noche a este lugar tienen fe de que Dios está en este lugar? Y si Dios está en este lugar, quiero decir, o sabemos, o estamos seguros de que cosas grandes ocurren. Tu milagro puede ser o puede ocurrir en esta tarde. Hoy tu vida puede ser cambiada. Hoy tu corazón va a ser transformado por el amor de Jesús, si tú crees que Él está esta noche en este lugar. Amén. ¿Qué te parece si levantas tus manos al cielo? Cierras tu vista por un momento, olvídate de, aún ya comienza una nueva semana el día de mañana, pero olvídate de todo, simplemente pon tu atención, tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Aún decía el salmista, oh alma mía, bendice a Jehová. Aún di a tu misma, a tu propia alma, alma mía, hoy bendice a Jehová. Hoy yo, Andrés, te ordeno que bendigas a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Hoy el Espíritu Santo te ha traído en este lugar para bendecirte, para cambiarte, para transformarte. Hoy creemos, Señor, que los cielos se abren, que las cadenas se rompen por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que pasen esa puerta de allá para acá, Señor, aún al momento de entrar, puedan sentir tu gloria como en el tabernáculo, Espíritu de Dios. Como se movía tu gloria en aquel tiempo y se mueve en este tiempo aún, Señor, que es libre para transformar, para cambiar. Señor, y así como es hecho en el cielo, se haga en la tierra hoy. Tu voluntad sea establecida en este lugar, en esta noche, Señor, tocando corazones, tocando vidas, transformando familias y hogares, Señor, porque creemos que desde este lugar, en el mundo espiritual, salen saetas para bendecir una nación, un país, una familia, una vida, un padre, una madre, un hijo. En el nombre de Jesús, desde este lugar, declaramos que salen palabras de fe, de libertad, de redención, de transformación para otras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy un altar se enciende en este lugar, Señor. Una lámpara se enciende en este lugar, en esta noche, en el nombre de Jesús. Y una lámpara no puede estar escondida o no puede estar tapada, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra vida, levantamos nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú reines, para que tú te glorifiques. Llevamos aún cautivos a tu obediencia todo pensamiento, todo sentimiento, nuestra semana, lo porvenir, lo que pasó y lo que está pasando está en tus manos, para que tu reino y tu voluntad se hagan esta noche en este lugar. Levanta tu mano bien en alto y di, Señor Jesús, dilo fuerte, Señor Jesús, tu reino y tu voluntad hoy se establece en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia. Tu reino venga aquí, ahora, como es en el cielo, que el cielo venga. En el cielo, que el cielo venga aquí. Aquí.
cuánto quiero yo tocar. Tu mano al cielo esta noche. Qué mejor manera de comenzar esta reunión sino dándole la gloria a aquel que vive, a aquel que es, a nuestro papá, a nuestro rey. Y hay un verso que yo te invito a que lo repitas después de mí. Primera de Timoteo 1:17. Levanta tu mano bien en alto y di: por tanto al rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora puedes gritar un fuerte amén. Eres mi hogar, mi seguridad,
con amor eterno me amaste. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita me adoptaste. Eres mi hogar, mi seguridad, con amor eterno me amaste. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita me adoptaste. Eres mi hogar, mi seguridad. Eres la verdad. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita. A ver, vamos a decirlo nuevamente. Y eres mi hogar. Eres la verdad. Eres la verdad. Esta noche, mira la persona que tienes a tu lado y dile: Jesús, pero dilo con una sonrisa. Dile: Jesús es mi hogar. Dile: en Él encontré mi seguridad y mi libertad. Por eso yo le adoro, lo amo, lo exalto, le canto, doy voces de alegría, porque con ganas infinita me amaste. Eres mi hogar. A ver. Me lo puedes decir más fuerte. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita. Eres mi hogar. Eres mi hogar, mi seguridad, con amor eterno me amaste. Eres la verdad que me dio libertad, con tu gracia infinita me adoptaste. Nada me separará. Nada me separará de tu amor.
Eres mi
Espíritu. Que no te desconectes, a que en este mismo espíritu, a que en este mismo espíritu, Señor, te seguimos diciendo gracias, gracias. Gracias por habernos elegido, por habernos escogido, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos sacado del barro, de las tinieblas, a tu luz, a tu luz. Soy yo el mejor.
tus hijos. Otra vez, libre soy, sabiendo que Él es el que te liberta de todas las enfermedades, de toda mochila, de todo peso, de todo pecado. Te adoramos, Señor, esta tarde, te bendecimos, Señor, honramos tu nombre, te exaltamos, estamos aquí, Señor, por ti. No hay nadie como tú, Señor. Nuestra vida, Señor, es para ti, bendecimos tu nombre, te ponemos por encima de todo. Tú eres la persona principal en este lugar, en el nombre de Jesús. Por favor, tome la mano de alguien que tenga a su lado. En esta tarde, acérquese a alguien que usted tenga al lado, tome la mano y tome un momento para orar por él, para bendecir la vida del que está a su lado. En el nombre de Jesús, Señor, que lo que edifica, que lo que construye esté firme, esté fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, derrama tu gracia. Padre, derriba todo enemigo que se levante contra mi hermano, contra mi hermana. Señor, haz caer en el nombre de Jesús toda obra de tiniebla contra su vida, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús.
Señor, oramos que la fuente del cielo esté abierta y esté abundante sobre su vida. Derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, llénalo, Señor, de tu gloria, llénalo de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, bendice el lugar donde vive, bendice su familia, bendice lo que encara en el nombre de Jesús, su tarea, su oficio, su trabajo. Señor, una persona de bendición para los que están alrededor de su vida, bendícelo y a través de él bendice a otros. Oramos en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, y te alabamos, te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Salude a ese con el cual está orando, denle un buen abrazo, bendígalo. Si esta tarde está saludando a alguien que no sabe cómo se llama, pregúntele. ¿Cuántos cuando vinieron esta tarde recibieron una hoja como esta que yo tengo? ¿Cuántos la recibieron? ¿La tiene o no? Bueno, a ver, acompáñeme y lea conmigo. Dice, este es el día, ¿cómo dice? Este es el día que hizo Jehová. ¿Se anima a leerlo conmigo? ¿Sí? Bueno, ahí saque la voz de adentro y léalo conmigo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuántos tienen heladera en casa? Esto tiene que ir a parar ahí a la puerta de la heladera. Un imancito, una cinta scotch, como usted quiera. Pero yo pensaba que es una buena declaración con la cual comenzar el día cada mañana, que tiene que ver con una decisión. No sé si alguien está de acuerdo conmigo en esto. Yo no me voy a ir a dormir sin recibir todo lo que Dios tenga para mi vida en este día. ¿Está de acuerdo en esto? Porque la palabra dice que cuando Dios se levanta, hace una misericordia nueva para cada mañana. ¿Amén? Entonces, a veces uno necesita recordatorios y ayudas en el camino. Esto es como un viaje. Uno necesita las marcas que te avisan, las que te dan las indicaciones de para dónde caminar, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una buena señal que tener ahí a la vista en casa. Este es el día que hizo Jehová. Me levanto a la mañana, este es el día que hizo Jehová. Tu marido, tu mujer se levantaron en uno de esos días. Vas a la heladera. Este es el día que hizo Jehová. ¿Sí? Justo vence algo. Vas a la heladera. Este es el día que hizo Jehová. Abrís la heladera y falta algo. Mirás la puerta. Este es el día que hizo Jehová. Tenés un desafío por delante. Yo creo que Dios tiene el poder para completar nuestra vida y llevarnos a poder lograr cosas que nosotros por nuestras fuerzas nunca podríamos. Y alcanzar desafíos y poder enfrentar cosas que nos superan absolutamente. La frase de todo lo puedo en Cristo no es la de alguien que tiene un carácter particular o esa mañana se levantó motivado, sino es la de aquel que entendió que en Cristo, que caminando con Él, que estando de su mano, se pueden alcanzar, lograr cosas que por nuestras fuerzas no podríamos jamás. Y entonces todo comienza con una decisión. La vida, la relación con Dios, el nacer de nuevo. Y cada día también comienza con una decisión. Cuando yo me levanto a la mañana y digo, ¿hoy qué hago? ¿Camino solo o camino con Él? ¿Este día lo enfrento por mi cuenta o me tomo de su mano? ¿Voy con lo mío o voy a tomar lo de Él? Y entonces yo creo que esta es una buena declaración con la cual empezar el día. No sé qué nos van, todo el equipo que nos ayuda en esto, no sé con qué nos van a desafiar la semana siguiente, pero creo que esta es una buena frase para esta semana. Que yo me levante, me enfoque en cada día y lo declare. Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Bueno, este día le quedan menos horas. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y ahí donde estás, una oración tuya, una declaración tuya. Señor, lo que tengas para mí hoy, que yo no me vaya a dormir sin recibirlo. Que no me vaya de este culto sin lo que tienes para mí, pero que yo no me acueste, que yo no cierre mis ojos hoy, sin enfrentar lo que tengas para mí, sin recibir lo que tengas para mí, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.
Bueno, este mes de octubre es un mes con mucha actividad. Usted tiene un boletín que le dieron también, ¿no? Todavía quedan algunos. Se repartieron la semana pasada, pero todavía hay algunos. Le voy a invitar que mire las pantallas. El equipo de multimedia nos ayuda con los anuncios hoy. Enfatizar dos o tres cosas. La primera es que recibimos esta planilla cuando entramos, que dice programa de formación. El día 20, es decir, el sábado que viene, no, sino el otro, va a comenzar un nuevo ciclo de lo que llamamos la Escuela de Pescadores. La Escuela de Pescadores es como el programa que nos enfoca y es ideal para aquellos que están dando sus primeros pasos en la vida de la iglesia, ya sea que están empezando a congregarse en Cristo para Todos o que están comenzando a dar sus pasos en la fe. De cualquiera de las dos maneras, esto va a comenzar el 20. Ayuda mucho si usted lo llena y lo completa, más allá de cuántos datos ponga, que ponga su nombre, porque eso nos permite también prever el lugar y las utilidades que hay que usar para dar el programa. La otra cosa es que el sábado que viene, 4:30, vamos a tener reparto de la revista. Y nosotros vamos a orar ahora por eso. Parte de la oración es por el clima. ¿Cómo necesitamos que esté el sábado? Esto es una iglesia enfocada. Necesitamos el día nublado. ¿Que llueva hasta qué hora? 4:30, ¿qué les parece? Nosotros juntamos 4:30. Así que hasta las 4:30 llueva, porque tampoco es que usted llegue acá mojado, ¿sí? Hasta las 4:30 que llueva. Y que esté feucho, así la gente se queda en su casa. Nosotros el sábado que viene vamos a salir a bendecir cada casa de la ciudad. Y vamos a ir casa por casa orando por cada familia, con muchísimas de estas familias, por la cantidad de años que se hace esto. Ya hay una relación y yo sé que algunos de ustedes tardan horas en dar la vuelta a manzana. Y que no me pasa en mi manzana personal, pero algunos paran, les dan el té, pasta frola, no es que yo tenga un tema con eso, pero así que eso es una bendición. Así que el día ideal para el reparto de la revista es feucho, ¿sí? Nubladito, chispeando, y que a las 5 ya no llueva, porque si no, no se nos mojan las revistas. ¿Cuántos tienen fe acá esta tarde? ¿Sí? ¿Oramos? Señor, en el nombre de Jesús, oramos por todo lo que tenemos en este mes por delante, Señor, especialmente la salida del sábado a la tarde. Pedimos, Señor, que cada uno podamos ser un embajador de bendición, un instrumento tuyo, y tú nos uses para tu gracia en la vida de las personas que podamos visitar. Señor, bendice nuestra ciudad, bendice nuestros barrios también, pero oramos, Señor, bendice nuestra ciudad en el día sábado. Permítenos ser de bendición, permítenos, Señor, ser de aliento para el que está en prueba, y úsanos y glorifícate en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por el comienzo de la Escuela de Pescadores, la reunión de padres adolescentes, muy especialmente por la actividad allí en Plaza San Martín el sábado 27. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recuerden que este mes terminamos con 5 días de consagración. Vamos a dedicar esta actividad todos los años a terminar nuestro mes de octubre, prepararnos para la recta final del año como creyentes y como iglesia, las dos cosas.
Y vamos a guardar siempre 4 o 5 días para tener días de búsqueda, de crecimiento de nuestra fe. ¿Cuántos quieren que su fe dé un paso más? ¿Cuántos quieren esto? ¿Sí? Entonces vamos a terminar el mes de esta manera. El domingo 28 vamos a comenzar y luego lunes, martes, miércoles y jueves. El día 29, 30 y 31 nos va a ministrar el pastor Satirio. Y luego el jueves, ahí tenemos una sorpresa que estamos ahí cerrando, espero, esta semana. La última cosa es, el día de mañana en la Escuela de Ministerio comienza el programa de formación de capellanes. Así que si alguno quiere participar de eso, cuando termina la reunión, lo que usted tiene que hacer es entrar a alguna de las redes y ver la información que está colocada así. O venir directamente mañana, 19 horas, que comienza el programa de formación de capellanes. El programa de formación de capellanes es un programa que lo va a certificar la Fundación y nos prepara para la tarea en hospitales, cárceles, orfanatos y toda la tarea que tiene que ver con el desarrollo específicamente de lo pastoral en lo social. ¿Trajeron su Biblia? ¿Trajeron? Bueno, vamos a el libro de Proverbios, al capítulo 24. Voy a pedir a alguno de los sugieres si me sube el rotafolio. Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24. Estamos en los versículos 3 y 4. El libro de los Proverbios lo escribe Salomón. ¿Alguien se acuerda de quién era hijo Salomón? Hijo de David, exactamente. Lo escribe Salomón, hijo de David, rey. En la Biblia está puesto como la persona más sabia. No está destacado como el principal líder. Muchas gracias. No, tampoco está nombrado como el rey más importante, pero sí está destacado en la palabra como la persona más sabia. Muchas gracias. Entonces, allí el libro de Proverbios propone un camino. Fíjese, Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? ¿Qué les parece? ¿Lo leemos juntos? Dice, con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia, ¿qué se hace con la prudencia? Se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras. ¿De qué se llenarán? De todo bien preciado y agradable. Entonces ahí el rey Salomón, en los proverbios que eran todo un compilado de consejos, propone un camino. Es un camino de crecimiento. No sé, pero me encanta que la idea de que las cámaras, gracias Ro, que las cámaras terminen llenas, ¿cómo dice? Llenas. ¿Quiere decirlo? Llenas. ¿Quiere cerrar un momento sus ojos? Señor, que mi vida esté llena en el nombre de Jesús. Esta es una noche para que Dios nos ministre y llene nuestras vidas. Y entonces el rey Salomón dice, acá hay un camino para que mis cámaras, mi corazón, mi alma termine lleno. Que mi vida termine llena. Y yo veo ahí como una escalera de crecimiento. Veo ahí como una escala por la cual uno puede caminar y recorrerla e ir de donde está a un punto más alto. Nosotros queremos este mes vivir una experiencia de esto, de dar pasos y de ir de donde estamos a un lugar más alto. Cuando digo esto, no digo que uno siempre arranca de un lugar negativo, pero yo creo que una componente de nuestra fe es siempre quiero un poco más. Siempre quiero dar un paso más. Y si mi vida está bien, yo quiero un paso más. Y si mi corazón está pleno, yo sé que existe pleno plus. No, bueno, no está el pasaje, pero existe. Y si mi corazón está lleno, la Biblia dice rebosante. Y siempre un poco más. Y la palabra dice, la vida del cristiano es como la luz de la aurora. Va siempre en crecimiento. Y anhelar crecer, anhelar dar un paso más, tiene que ser parte de nuestro ADN. ¿Cuántos aquí han recibido alguna vez a Cristo en su corazón? Levante su mano.
en algún lugar de nuestro corazón. Si esta noche estás acá y tu fe no está en el mejor momento y tu relación con Dios no está en el mejor momento, si estás acá esta noche y tu momento con Dios no está en su mejor momento, te quiero decir que sigue estando ese componente de fe en tu vida, el anhelo de un poco más. Y te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos un momento y lo busques. Quizás viniste acá esta noche, quizás alguno hasta haya venido por costumbre, o quizás alguno vino porque otro lo trajo. Cierra tus ojos un momento y busca ahí en tu alma, busca en tu corazón. Eso sigue ahí, no se fue a ningún lado. La sed sigue allí, el anhelo de un poco más. A veces son tantas las cosas y a veces tanto el ruido en el corazón y tanto el ruido en la cabeza que uno se confunde y parece perder eso. Pero no se fue a ningún lado, sigue allí, el anhelo de un poco más, sed de más de Dios, la expectativa de un encuentro más fuerte con Él, de conocerlo más, de aunque mi vida esté en el lugar que esté, ir un paso más cerca de Cristo. Esa sed sigue allí. Y esta noche, saca de lado todo, búscala. Vamos a buscar saciarla en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios hará algo hoy y mañana otra vez, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro anhelo, es parte de nuestra identidad, querer ir siempre un paso más. Uno quiere terminar, como dice el proverbio, con la cámara del corazón, el depósito del alma lleno de todo bien preciado y agradable. Uno quiere terminar ahí con la copa rebosando. Uno quiere terminar con el alma allí saturada de la presencia de Dios. Y a veces, algunas personas se llevan muy mal con las pruebas. Otras son las que más crecen en los momentos de prueba. No importa dónde esté tu vida hoy. Quizás miras tu vida y dices, no, yo estoy viviendo un tiempo con Dios extraordinario. Aún para esos, cada tanto necesitamos parar y recobrar este punto. No podemos vivir de otra manera. Mi anhelo de Dios. La Biblia dice que su corazón me anhela. Yo quiero responderle igual. Entonces, la búsqueda es esta, que mi cámara, mi corazón, mi depósito, mi alma, mi espíritu, mi copa, esté rebosante. No solo llena y que se desborde un poquito. Amén. Entonces viene el rey Salomón y en estos proverbios, algunos autores creen que era como un libro de consejo para los hijos. A mí me gusta verlo así. Pensar que Salomón pensó en sus hijos y se sentó a escribirles aquello que él consideraba que era valioso para la vida. Y propuso esta escalera. Dice que lo primero, el cimiento, es la sabiduría. Ustedes saben que hay diferentes niveles de relación con lo que uno sabe. Y a veces mezclamos todo. Una cosa es la información. Yo leo y me informo algo. Y esto aplica también para Dios. Una cosa es la información. Yo me fui, me senté a leer, me senté delante de la Biblia, me puse a leer, o del tema que sea. Y eso será información. Información no es sinónimo de sabiduría y tampoco es sinónimo de inteligencia. La inteligencia está dada cuando yo uso la información para algo. La inteligencia está dada en que yo tome aquello que me informé y lo ponga en marcha, lo pueda aplicar. Pero la sabiduría, la palabra hebrea para sabiduría quiere decir prender la luz. Es cuando algo estaba oscuro y de pronto se prendió la luz. Y aplica a cualquier cosa.
aplica a veces en la relación de un padre con los hijos, que creemos que sabemos todo de nuestros hijos y de pronto algo prendió la luz. Tengo la información de quién es mi hijo, sé el nombre de mi cónyuge, conozco, tengo la información de todo acerca de mi trabajo, de mi oficio. Y ahí opero un poco de inteligencia, trato de usarlo de la mejor manera, pero cada tanto me visita la sabiduría, se prende la luz. Y algo que estaba a la vista, pero yo no veía, de pronto se hace visible. Y uno aprende que eso muchas veces termina siendo lo clave y termina siendo el punto, el secreto, la cosa importante que echa todo a andar y marca la diferencia. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? De pronto se prende la luz y uno está en medio de un momento de confusión y uno está ahí remándola y de pronto, ¡pac!, la sabiduría viene. Salomón dice, con sabiduría se edifica la casa. La vida en la Biblia es comparada con la construcción de una casa. De hecho, dice que Dios vive acá adentro. ¿Qué opinan? Cuando nosotros nos vayamos, ¿qué hace el Señor? Se queda sentadito acá en la primera fila, esperando la próxima reunión. ¿Será así? La Biblia dice que quiere vivir en corazones. Por eso golpea la puerta de los corazones. No dice que golpea la puerta de los templos. Dice que golpea la puerta de los corazones. Y que si uno le abre, entra a vivir ahí. Dios viene al templo cuando nosotros nos juntamos en su nombre y por causa de él. Y entonces esto se vuelve la casa de Dios. Ahora esto está dedicado a Dios, pero no quiere decir que Dios viva acá. A cada tanto alguien viene aquí en la semana y dice, ¿se puede usar el auditorio? ¿Para qué? No, necesito orar un rato. Necesito encontrarme con Dios. Y hay que explicarle, mira que no estamos seguros que Dios en este momento esté sentado en la plataforma. Quizás está acá en el parque. O por ahí si oramos juntos, viene y se sienta acá con nosotros ahora mismo. Entonces, la vida es la construcción de esa casa. Y esa casa Jesús dice que hay que ponerla sobre una base que tiene que estar firme. El rey Salomón dice, lo que le da firmeza a la casa es la sabiduría. Que yo sepa cómo usarlo. Pero aparte sobre eso yo tenga luz, tenga revelación. Si alguno construyó una casa o le tocó construir algo, lo sabe, ¿no? Lo clave en la construcción de una casa, ¿qué es? Los cimientos. Los cimientos están flojos, la casa se va a aflojar. Los cimientos están firmes, la casa va a durar. Y esos cimientos están pensados para lo que la voy a usar mañana. Pero el sabio dice que edifica con sabiduría. Y entonces acá está la búsqueda de la luz. Esta casa que estoy haciendo hoy, ¿debería durar cuánto? ¿Y qué le voy a...? Tengo una pareja de amigos que gastó un dinero importante en construir una casa y entonces tenían un solo hijo y decididos a que no iban a tener más. Y entonces una casa con dos dormitorios y después hicieron un lugar de juegos y todo un montón de cosas preciosas, pero dormitorios dos, el de ellos y el del hijo. Bueno, esas cosas de la biología, vieron que las hormonas no oran, no leen la Biblia, nada, terminaron teniendo dos hijos y aparte una pareja tan desorganizada que en vez de tener dos varones y dos nenas tuvieron uno y uno. Y entonces de pronto lo que habían pensado para la casa ya no servía. Ya no servía una casa de dos habitaciones, necesitaban tres. Así que tuvieron que ir a romper hasta abajo y modificar cimientos. Sabiduría es cuando uno tiene luz, cuando sos alumbrado y te das cuenta lo que estás construyendo para cuánto tiempo es. ¿Y que dure para cuánto? ¿Cuántos están aquí con alguien que ama? ¿Sí? Espero que lo tengan al lado, pero mírenlo de reojo y pregúntenle, esto que nosotros tenemos, esta amistad, este matrimonio, esta relación de padre e hijos, ¿debería durar cuánto? ¿Sí? El otro día vino un amigo y me dijo, ¿te diste cuenta que hace 40 años que somos amigos? Yo lo miré y dije, ¿cuánto falta? ¿Sí? Esto que tenemos, ¿para cuánto debería durar?
Estás al lado de tu amigo, de tu amiga, de tu cónyuge, de tu padre, de tu hijo. ¿Esa relación es para cuánto tiempo? ¿Cuánto debería durar? Porque déjeme decirles algo. Si lo que tengo quiero que dure para siempre, más vale que lo que ponga en el cimiento aguante muchos años arriba. Y entonces ahí está la sabiduría. Cuando uno no hace las cosas por hacer, no dice las cosas por decir, no da los pasos por darlo, sino cuando uno entra en luz, dice, no, yo estoy haciendo algo acá que tiene que durar mucho. Fíjense, la Biblia dice que el hombre sabio le deja herencia, ¿alguien se acuerda a quién? A los nietos, no dice a los hijos, dice a los nietos, es decir, quiere que lo que administra le dure a él, le sirva a los hijos e incluso cruce y llegue hasta los nietos. ¿Qué necesita? Necesita luz, necesita que se le prenda la luz y decir, ¿cómo construyo algo yo que dure más años que yo? ¿Y cómo edifico algo que dure más allá de mi propia vida? Bueno, la Biblia dice, la casa lleva a este primer lugar, este primer paso. Se construye con sabiduría. ¿Qué les parece si esta noche llamamos a la sabiduría? Así dice el rey también en otro pasaje. Dice que anda por las calles y las plazas. Y él entonces dice, yo la llamaré que venga. Ahí donde estás, pedile al Espíritu Santo. Señor, tráeme luz, prendeme la luz. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy construyendo en mi vida personal, en mis relaciones familiares. ¿Cuánto tiene que durar? ¿Para cuánto tiempo? Lo que tengo hoy entre manos es para que llegue hasta dónde. Y mirá los planos de lo más importante que vas a construir en tu vida, que son las relaciones con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres. Y en el espíritu, en esta noche, pegale una mirada a ese cimiento. Y nos hacemos esta pregunta, ¿esto aguanta cuánto tiempo? Y si alguno estuviera acá, dándose cuenta que está construyendo algo que no aguanta mucho peso encima, entonces en esta noche, que se prenda la luz. La oración es, Señor, ¿qué debería hacer yo para que esto aguante una vida y aún generaciones? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué tengo que poner ahí para que esto aguante más que yo? Para que esto alcance a mis hijos y aún a mis nietos. En lo material, pero en lo más valioso de todo, lo que tiene que ver con lo espiritual, con el corazón. ¿Cómo hago que esto dure en el nombre de Jesús? Y que dure para siempre, en el nombre de Jesús. El rey dijo, con sabiduría se edifica. No agarra el cimiento, lo vuelve fuerte, si tiene la luz de darse cuenta que lo que está haciendo tiene que durar, no se tiene que mover. Edificamos arriba de la roca que es Cristo, porque queremos que permanezca. Miramos nuestros hijos, nuestras amistades, nuestros cónyuges, nuestros padres. Y cuando en las relaciones con los demás yo permito cosas que lastiman, estoy debilitando el cimiento. Pero ¿cuántos sabios vinieron acá esta noche? O buscadores de sabiduría, al menos acá esta noche. Dice que ¿cuántos recién le dijeron, Señor, que se me prenda la luz? En el nombre de Jesús. Es para que le digas al Espíritu en mi relación con los demás, cuando hay mucho ruido, cuando la cosa no está fuerte, ¿qué está pasando? Dios te va a inspirar. Ahora después el rey Salomón dijo que se afirma con prudencia. Construiste, diseñaste, pusiste un cimiento con sabiduría. Y después dice con prudencia se afirma. Te sentaste con tu esposa recién casados
y armaste un dibujito y dijiste, nuestra vida queremos que llegue hasta allá y nuestros sueños son estos y los valores para nuestra casa y los principios con los cuales nos vamos a relacionar son estos, cimiento. No se construye algo duradero sin acuerdos y no se construye algo importante sin que otro participe. Las cosas importantes siempre tienen la participación de alguien más. ¿Saben que hay gente tan herida que dice, yo me arreglo solo y no se relaciona con nadie? No construirá algo importante. No hará algo duradero. No será recordado por cosas importantes, pues no las logrará. Pero el sabio sabe que construye con otros, que necesita a otros. Camina bajo esa luz y en ese caminar con otros construye acuerdos. Me acuerdo cuando estábamos comenzando nuestro matrimonio hace 1000 años y tuvimos una discusión con Mari. No me acuerdo por qué tema era, pero seguramente yo tenía razón. Y entonces, en un momento, imagínense, yo me crié en una casa un poco complicada, ¿no? Entonces, en un momento, aparentemente yo subí la voz. Aparentemente que subí el volumen. Entonces, Mari me paró y me dijo, para. No me grites, me dijo. Claro, yo venía de una casa donde, según mis códigos, yo no había empezado a gritar. No es que no estaba gritando, todavía ni había arrancado. Y ella venía de una casa donde mi suegro, cuando quería retar los hijos, los sentaba y les hablaba. En el mismo tono, tranquilo, al punto que mi esposa me contó y mis cuñados me contaron que a veces ellos le pedían al padre, papá, por favor, pegame, pero no me hables más. ¿Sí? Así que imagínense, veníamos de dos mundos completamente diferentes. Y ahora estábamos construyendo una casa juntos. Dice la Biblia que sin acuerdos, dos no andan juntos. Alguna gente cree, no, sin, con amar nos alcanza, va a andar. Bueno, está fenómeno, pero hay que construir acuerdos, porque eso es lo que define las reglas y eso define la construcción. Y acuerdos son estas cosas. Mari me frenó, entonces yo le empecé a retrucar de que yo tenía razón. Y ella me dijo, no importa quién tiene razón, no nos gritamos. No, sí está bien, lo que pasa es que no nos gritamos. Y me miró con unos ojos que ahora los estoy recordando y ya tengo miedo de nuevo. ¿No? Me miró y me dijo, no nos gritamos. No importa quién tiene razón, no nos gritamos. Y yo le pregunté, ¿pero te grité? Y ella me dijo, sí, me estás gritando. Eso para mí, yo no había empezado a gritar. Porque en mi casa todo eran los gritos. Entonces digo, no, pero bueno, ok. Y pusimos una regla. Podemos llegar a discutir, no nos gritamos. Pusimos un acuerdo. Podemos llegar a pensar diferente. A veces a María le lleva tiempo a darse cuenta que yo tengo razón. Yo le tengo paciencia, ¿sí? Pero no nos agredimos. Una regla. Eso no quiere decir que a veces alguno no se calienta. Pero es una regla, no nos gritamos. Y si alguno grita, porque a lo largo de todos los años que llevamos de casada, alguna vez, póngale que yo alguna vez haya gritado, ¿sí? Alguna vez. De pronto el otro le levanta y dice, no nos gritamos. Y ese es el momento de parar, porque tenemos un acuerdo. Un día nos visitó la sabiduría, se nos prendió la luz y decidimos que el cimiento va sin gritos. Se volvió una regla en mi casa. A lo único que está permitido gritarle es a los perros, que hacen todo lo posible para que les gritemos, los perros que tenemos. Es a lo único. Pero no nos gritamos. No nos gritamos entre nosotros, no nos gritamos con nuestros hijos, nuestros hijos no nos gritan a nosotros y no se gritan entre ellos y no nos gritamos. ¿Eso hace que estemos de acuerdo todo el tiempo? No, por supuesto que no. Y también tenemos discusiones y debates y búsquedas y todo, como cualquier familia. Pero tenemos esta regla, no nos gritamos. Esos son acuerdos. ¿Cuánto querés que dure lo que está construyendo? Tenés que sentarte un cachito y decir, a ver, las reglas de la construcción, ¿cuáles son en nuestra casa? Si una familia se grita, ¿está mal?
No sé, yo conozco familias que se gritan todo el tiempo y se los ve felices. Pero en mi casa no se grita. Y si en otra casa se grita, ¿están en pecado? No, yo qué sé yo. No sé, hay lugares donde se maneja otro volumen y les va bien también. Pero el punto es este, que te vaya bien. Porque ¿cómo queremos la copa? ¿Cómo la queremos? ¿Cómo queremos la cámara? Llena. Entonces, ¿va a estar llena? Depende de lo que yo ponga ya de arranque. Si yo arranco mal, se va a rajar. Y por supuesto les cuento las cosas en las que se me prendió la luz, en otras no. Y en otras aprendimos a los golpes y con errores y con costo. Y con costos que se pagan en lágrimas del otro. Pero el asunto es que no va a ser fuerte si no hay sabiduría. La sabiduría se construye con acuerdo. Ahora, una vez que la tenés, la prudencia hace que permanezca. Si usted está pensando que la prudencia tiene que ver con paciencia, dígaselo al de al lado, efectivamente. Si usted piensa que prudencia es comprensión, bueno, literalmente la palabra allí en la Biblia quiere decir comprensión. La prudencia afirma, yo me senté, hice el dibujito, le hice el plano en el papel, lo empecé a construir, pero la prudencia lo mantiene funcionando. La paciencia lo mantiene funcionando, la comprensión lo mantiene funcionando. El otro, sea tu amigo, sea tu cónyuge, sea tu padre, sea tu hijo, no va a permanecer igual a lo largo de los años. Va a cambiar. No va a ser el mismo. Va a cambiar. El 20 en la noche nos vamos a juntar con los papás de adolescentes. ¿Saben? Después de todos estos años de ministerio, yo aprendí que a veces hay extraordinarios padres de niños que les cuesta mucho ser padres de adolescentes. Porque no todos nos llevamos bien con los cambios del otro. Escucho muy frecuentemente en la oficina, cuando atiendo algún matrimonio, que alguno le dice al otro, no, pero vos cambiaste. Ah, no, sí, claro. Una persona a lo largo de un año, 5, 10, 20, 25, 30, cambia. Triste sería que no cambie. Y entonces, si el cimiento está firme, los acuerdos están firmes, la prudencia me ayudará a caminar con el otro e ir cambiando con el otro para poder seguir construyendo lo que estamos construyendo. Si el cimiento está fuerte, entonces la prudencia hace que lo que estoy haciendo crezca, avance y vaya para arriba. ¿Cuántos quieren hacer algo grande? Diga conmigo, sabiduría, prudencia. ¿Sí? Hace que lo que estás haciendo, te tenés 15 años, te sentaste un día y soñaste y dijiste, Señor, yo quiero ser abogado. Listo. Y pusiste el cimiento. Dice, yo voy a ir al colegio. No, es una pesadilla, voy a ir igual. Los profesores, voy a ir igual. Y voy a ir igual. Y después avanzaste a la universidad. Y no importa tu presupuesto, más fácil, menos fácil, pero fuiste. Y a lo largo de una carrera terciaria, cualquiera sea, muchas veces vas a estar desalentado y te van a sugerir que la largues. Y si en el medio conseguís un trabajo que te parece que te da una renta buena, muchas veces te van a decir, ¿para qué estás estudiando eso si en el trabajo te va bien? ¿Qué hace que lo que planeé acá llegue a este nivel? La prudencia. Yo voy a permanecer. La paciencia. La comprensión. Me voy a mantener. ¿Cuántos me entienden esta noche? ¿Cuántos arrancaron algo y a mitad de camino te sugirieron dejarlo? ¿Quién dudó a veces de algo que estaba construyendo y dijo, yo no sé si esto? ¿Qué es lo que me hace permanecer? Bueno, me hace permanecer la prudencia, paciencia, comprensión. Como estamos construyendo algo con otros, esa paciencia y esa comprensión está también aplicada a la vida de los demás. Uno le mete paciencia y comprensión al que tiene al lado. Si seguís con alguien que querés al lado, agarrarle la manito, mirarlo con ternura. Dice, qué cantidad de prudencia te estoy metiendo a vos, ¿Sí? Me estoy volviendo un prudente. Dice que la prudencia lo afirma. Ahora, dibujaste acá y dijiste, no nos gritamos.
Pero un día vino una tensión, una discusión que puso a prueba el dibujo. La paciencia hizo que ese día no grites. Y entonces el acuerdo que construiste se afirmó. En el cimiento pusiste, en tu pacto matrimonial, juntos, fieles. Pero un día hubo un día de tentación y te mantuviste. La prudencia lo volvió más fuerte, lo afirmó. Un día en tu relación con tu hijo te sentaste y te dijiste, hijo, yo voy a tratar de potenciar tu vida todo lo que pueda. Y lo dibujaste. Y en los papeles, ¿vieron? Los papeles aguantan todo. Lo pusiste ahí, lo aguantaste. Pero un día vino el día de la prueba. Y vos te mantuviste. Y mantuviste tu palabra. Tu paciencia afirmó la casa. Cuando terminó el momento, tu hijo te miró y dijo, ah, era en serio. Lo que anotamos resulta que era de verdad. Y entonces la prudencia la volvió más firme. El día que te dieron la nota del examen, el día que terminaste tu carrera, el día que avanzaste con tus estudios, el día que llevaste tu negocio adelante, el día que te esforzaste en tu oficio, el día que permaneciste en tu trabajo y que pasaste una mala época en tu trabajo, porque nadie permanece muchos años en una tarea sin tener malos momentos. Pero un día te sentaste y anotaste en tu plano, no, yo me voy a desarrollar en este lugar que estoy trabajando. Cuando vino el día de la prueba, apretaste los dientes, le pediste a Dios que te sostenga, aplicaste paciencia y permaneciste. Ese día tu proyecto se afirmó, la prudencia lo afirmó, la paciencia lo afirmó. En la relación con el otro es lo mismo. Y te quiero decir que si estás en un momento donde el otro no te reconoce la paciencia, tranquilo, ya la va a reconocer. Si estás en un momento donde el otro te cuestiona y parece que todo lo que tiene para decir es negativo, tranquilo, seguí aplicándole esto porque ya se va a dar cuenta, ya le va a venir luz. El problema es que muchas veces eso viene después que terminó la batalla y entonces el otro viene y te dice, te quedaste. Y por ahí hasta tiene un sincericidio y te dice, yo estuve denso. Y vos te quedaste igual. Y entonces ese día tu casa se volvió más fuerte. La prudencia la afirmó. Este es el valor de las pruebas para el que sabe usarlas. Vuelve más fuerte lo que tenés. Ahora, si en el medio de la prueba, en el medio de confirmar, vos te brotás y salís con esas frases, no, pero yo no me casé para esto, porque tuviste diferencias con tu marido, con tu mujer. O sentaste un día a tus hijos y le dijiste, cuando tengas tu casa, sé lo que quieras. Y le aplicaste reglas que ni vos hubieras podido cumplir a los 15. Entonces, no se afirmó tu proyecto. Se debilitó. Y tranquilos, otra vez te lo digo, si hoy el otro no te lo reconoce, tranquilo, ya te lo va a reconocer. Ya se va a dar cuenta. Dice, con sabiduría se edifica la casa. La segunda cosa, con prudencia. Y la tercera cosa, dice que con ciencia se llenan las recámaras. Si no se dieron cuenta, yo sé que sí, pero es como una caja fuerte el dibujo. Yo sé que ya se habían dado cuenta. Pero se conciencia. Se logrará que la recámara se llene de todo bien preciado. Ahora, ¿querés el corazón lleno de qué? ¿Querés tu vida llena de qué? A veces, todo lo bueno no quiere decir nada. Y esta noche te invito a que pares un minuto ahí y contestes esta pregunta. ¿Vos querés tu vida llena de qué? O sea, el día que estés grande de verdad, ¿querés ser recordado cómo? El día que pasemos, ¿querés haber dejado qué cosa? El día que no estemos más, el día que ya no importa la edad que tengas, tengas 15, tengas 40 o tengas 70, tengas 90, tengas lo que tengas. Pero un día vamos a pasar, el día que pasemos, ¿queremos ser recordados cómo? ¿Qué es la cosa que nosotros decimos, esto es tesoro? El rey escribió y dijo, las cámaras llenas de todo bien preciado y agradable, cosas buenas. ¿Qué serían concretamente?
Cuando pases, querés saber, querés que te recuerden de qué manera. Porque este es el camino del que hay que tirar. Con lo que yo quiera dentro de mi tesoro, arranca con que yo construya con sabiduría. El que enfrenta la vida diciendo, bueno, vemos cómo sale. Y ese, vemos. El que no construye acuerdos, no está construyendo sólido. El que no se sienta un día a proyectar que lo que está haciendo, hasta dónde quiere que llegue, y se lo toma en serio, y sabe que esto lleva sacrificio y esfuerzo, que construir relaciones con los demás tiene costos, que poder avanzar con el otro va a demandar esfuerzos, y está dispuesto a hacerlos, y sabe, arranca sabiendo que un día va a tener que bajar la cabeza, que va a morir por el otro, va a morir por sus hijos, va a morir por sus padres, va a morir por su cónyuge, 100 veces vas a morir por tus amigos, 100 veces si lo amás de verdad. El que no arranca construyendo de esa manera, bueno, ya sabe que lo que estás haciendo quizás no dure para siempre. ¿Cuántos tienen amigos de muchos años? ¿Alguien tiene amigos de muchos años? ¿Amigos de los que no se han podido librar? Digo, ¿sí? ¿Cuántos tienen acá amigos de muchos años de verdad? 10, 20, 30 años. ¿Tienen de esos? ¿Sí? Me mirás para atrás y decís, wow. ¿Sí? ¿Y cuántos tienen gente que ha sido tu amiga, pero amiga, en un momento y después no estuvo más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hubo en una relación que no hubo en otra? ¿Qué les parece? Tengo un amigo en Bahía Blanca. Nos hicimos muy amigos en la adolescencia cuando yo vivía allá. Y es notable. Nos vemos por ahí 2, 3 veces por año. Y cuando nos vemos, es como que no pasó el tiempo. Hubo una gran inversión allá en la adolescencia. Fue para mí un sostén en mi vida, en un momento complicado, y fue una gran inversión. Él se esforzó mucho por mí, creo que yo después respondí también, invertimos. Y entonces la amistad, no sé, lleva más de 30 años, más de 35. Y se vinieron las hijas para acá a estudiar, me llama y me dice, ¿me las cuidas el primer año? Sí, le digo, más vale. Me dice, ¿no te molesta? Yo casi le corto. Entonces, es mi amigo. ¿Cómo me va a molestar? O sea, ¿y si me molesta, qué? ¿Qué importa? Pero lo que pasa es que cuando dibujamos aquello, lo dibujamos bien. Y cuando estuvo a prueba, lo sostuvimos. Y entonces hoy hay tesoros. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Y qué faltó con esas amistades que duraron un tiempo? Y a veces no se construyó tan sólido de arranque. Vieron que hay amistades que son del momento. Gente que no te va a acompañar toda la vida. Seguro que tuviste algún compañero del secundario que dijiste, no, con este va a ser mi amigo para toda la vida. Y después descubriste que el día que no estuvo el secundario, no estuvo la amistad. Ninguno de los dos necesitaba al otro. Ahora, mientras hiciste el viaje del colegio, estuvo bueno. Pero cuando se acabó, ¿qué es? ¿Que no era verdadero aquello? No, es que el cimiento era chiquito. Era para un tiempo. O compañeros de trabajo. O amigos del club. O aún amistades en la iglesia. Será tu hermano por la eternidad. Preguntar al de al lado si tiene a Cristo. Pregúntale, será tu hermano por la eternidad. ¿Te cae bien el de al lado? ¿Les cae bien el que tienen al lado? Digan que sí, así que van a decir. Bueno, más vale que te caiga bien, porque si te cae mal, si es tu hermano, vas a pasar con él la eternidad. Ahora, ¿será tu amigo con el que te comerás asados todos los meses? Y no, qué sé yo, no sé, vemos. Vemos también a dónde llega el valor de la carne. O sea, son muchos factores. ¿Sí? Pero ¿cuándo termino teniendo tesoro? Cuando hice todo ese viaje. ¿Y con Dios cómo es? Es igual. Es igual. Lo que se comprometió acá y se cuidó acá, dará tesoro. Dice conciencia. Es decir,
con la inteligencia aplicada, se llenan los tesoros. Me leí 14 versículos, tengo luz, permanecí en la fe, pero agarré eso y lo apliqué, ahí aparecen los tesoros. ¿Me entienden? Bien, les voy a poner un ejemplo para mí en esto perfecto, que es la ofrenda. Y no lo digo para que usted ofrende, si no quiere no ofrende, haga lo que quiera. Pero la ofrenda probablemente es uno de los mejores ejemplos en esto. ¿Por qué? Porque es un principio que va muy a contramano de nuestras tendencias. Es lo mismo que en las relaciones. Si uno quiere tener una relación fuerte con alguien, ¿qué es lo que más tiene que hacer? ¿Qué les parece? Sí, hay que dar. ¿Querés que te dure el matrimonio para toda la vida? Da. No dale, da. ¿Qué? Todo. ¿Y qué me debería guardar? Nada. No te guardes nada. ¿Sí? ¿Y al otro cuánto lo tengo que dejar avanzar sobre mi vida? Tanto que en algún momento no se sepa bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Todo esto aplica si los dos hacen lo mismo. Si uno avanza, 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 y el otro se queda, no va. Pero eso es, justo hoy vinimos gente que somos geniales, ¿no? Entonces, depende de la inversión, es lo que después aguanta. Depende cuánto yo metí acá. Pero resulta que es como un principio contrario a la naturaleza humana, que si uno quiere tener más, lo que más hace es dar. Si uno quiere tener muchos amigos, ¿qué tiene que hacer? Saber contar buenos chistes, ¿qué más? El que se da, el que siembra el corazón, ¿saben qué cosecha? Corazones. Entonces resulta que perdiendo se ganan. Te quiero prender la luz ahí. Porque conocimiento es otra cosa, sabiduría, prender la luz es este concepto. Para tener más hay que perder. Sí, la gente del campo lo conoce. Agarra su cosecha y en vez de guardarla en el granero, la tira en la tierra para que se le pudra. ¿Qué está haciendo en ese momento? Pierde. Pero sabe que si no pierde ahí, no gana mañana. En las relaciones familiares, ¿cómo es? Igual. Pa. Ma. ¿Y vos cómo contestás? Que me traes, ya te dije 100 veces que... Y después, acto seguido, ¿qué haces? El sector femenino ya sonó con una cuota de resignación, ¿no? Y vas y se lo llevas diciendo ¿qué? Se lo das y decís, acá lo tenés, pero es la última vez. Y tu hijo sabe que abajo hay un subtítulo que dice, hasta la siguiente... ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás perdiendo. A veces algunas mamás lo acompañan con todo un montón de declaraciones de guerra que son valiosísimas. Soy tu madre, no puede ser, siempre lo mismo. ¿Y qué hace? Y va y se lo lleva. Y vuelve hablando bajo y diciendo que, este chico, no, pero, y la próxima vez ¿qué va a hacer? Se lo va a llevar de nuevo. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Está perdiendo o está ganando? ¿Qué opinan? ¿Estará perdiendo o estará ganando? A veces son las dos cosas. En el momento está perdiendo. Estaba sentada viendo tele y le fue a llevar las zapatillas que se olvidó afuera. Pero quizás también está ganando. Eso es sabiduría. Entender que tener más no es acumular, es soltar más, porque va a volver. Pero si uno no pone... El depósito no se llena nunca. Eso es sabiduría. Por eso pongo de ejemplo la ofrenda. Es el mismo concepto al ofrendar. ¿Para quién es valiosa la ofrenda? La ofrenda es valiosa para el que entiende ese concepto. Para el que no ofrenda por estos conceptos, solamente pierde dinero. El que ofrenda por costumbre, por cumplir el versículo, está todo bien. Pero ¿quién vive el milagro de la ofrenda? ¿Quién vive el milagro de las relaciones? ¿Quién vive el milagro de la construcción? ¿A quién se le llena el depósito? Al que se camina en esta luz. Yo voy a ofrendar dentro de un rato.
No estoy apoyando la iglesia y déjeme decirle que ni siquiera estoy haciéndolo por cumplir un versículo. Por supuesto que leí el versículo, pero no lo hago por eso. Yo tengo esta luz, yo sé que todo lo que se siembre va a volver. Nos ha pasado algo con Mari que lo hablamos 100 veces. Cada vez que estamos cerca de que Dios haga alguna cosa en nuestra economía, lo primero que nos pasa es como una tortura del Espíritu Santo a dar. Empieza así. Nosotros estamos atentos, porque cuando eso empieza y cuando nos hablamos nos damos cuenta que los dos estamos en la misma cosa, sabemos que algo viene. Pero también sabemos que si no respondamos, algo se atrasa. ¿Qué forma tesoro en el depósito? Bueno, tesoro en el depósito forma este proceso. Arranca con sabiduría. Tenés esta luz. ¿Sí? Emma, cuando te cases, ¿cuánto tenés que dar? Todo. Todo. Bueno, aparte de casar con una piba bárbara. Después, no sé si la piba bárbara opina igual, pero ¿sí? ¿Cuánto tenés que poner? Todo. ¿Cuánto hay que sembrar? Todo. Si quiero tener tesoro acá. Tesoro es más que provisión, ¿eh? Tesoro es tesoro, es reserva, es abundancia, es provisión. No es solo que haya lo del día, es que haya algo que dure. Y otra vez las relaciones humanas sirven en esto. ¿Qué relaciones humanas sirven? Ayer, aprovecho que no está, tuvimos una charla a la madrugada con mi hijo más grande acerca de esto. Y él me habló varias cosas de mi suegro, de mi pastor. Y yo me quedé pensando en la palabra de hoy. ¿No? Y duran. Cuando invertiste mucho, dura mucho. Cuando pusiste mucho, va a durar mucho. Y lo sembrado así ya cruzó mi generación. Ya está en la de él. Y probablemente él le va a hablar a sus hijos lo mismo. Y gente que no lo conoció, lo va a conocer por lo que dijo mi hijo. Y va a cruzar. Pero hay que poner todo acá. Recibí esta luz esta noche. Esto es sabiduría. ¿Querés tesoro acá? ¿Querés que dure? Hay que esforzarse allá. ¿Me va a dar fruto inmediato? Yo quisiera decir que sí, pero la verdad es que a veces no es inmediato. Si yo te quisiera motivar, te diría, enseguida te va a dar, pero a veces no da enseguida. Pero lo que sí te digo es que siempre da. Y da duradero. Si pusiste mucho, te va a durar. Se va a volver fuerte el día de la prueba. ¿Sí? El día de la prueba lo vas a volver fuerte. El día que tengas la opción de no sacrificarte por el otro y elijas sacrificarte. Elijas que el día que tengas la opción de abandonar y no abandones. Y le metas paciencia, prudencia, afirma la casa. Ese día se va a volver fuerte. Las pruebas son oportunidades extraordinarias. De que todo lo que hablaste un día en una mesa y todo lo que declaraste, un día tengas la oportunidad de mostrar que era en serio. Cuando salgas de la prueba, en tu depósito tendrás, como dice, bienes preciados y agradables. ¿Sí? Todo bien preciado y agradable. Si estás en el momento de dibujar y hacer cimientos, hacelo fuerte. Si estás en el momento de la prueba, mantener la prudencia y lo que tenés te va a durar. Si estás en el momento de cosechar, decidí qué vas a hacer con eso. Decidí qué vas a hacer. Si lo que tenés, dice el hombre sabio, guarda para los nietos. ¿Qué guarda? Todo. No estoy hablando solo de lo material. Estoy hablando de fuerzas. Me llamó ayer, esta semana, un amigo mío de Rosario, que es pastor. Me llamó tarde, y yo sé que él se acuesta temprano. Me llamó tarde, pero me llama y me dice, che, Bernie, sí. Le digo, ¿qué pasó? No, nada, me dice, que viste que nació mi nieta hace un mes. Sí, le digo, ¿todavía no viniste a verla? Bueno, vivís en Rosario, le digo, un buen argumento. No, ¿y cuándo venís? Y que, no sé, vamos, venía a comer un asado, te quedas a dormir en casa y ves la nieta.
genial, son nuestros amigos, así que no es ningún esfuerzo salvo manejar los 300 kilómetros. Y digo, igual, mira, tu hijo me manda fotos. Sí, sí, me dice, bueno, tenés que venir a verla. Me dice. Entonces lo escuchaba y digo, estás liquidado, ¿no? Me dice, estoy muerto. Me dice, me levanto al mañana, lo único que pienso es a qué hora la voy a ver. Digo, qué lindo. Digo, me dice, incluso estoy pensando dejar el ministerio, me dice. No piensa en otra cosa. Entonces, resulta que el depósito de acá ya lo está pensando acumular una generación más. Sus bienes materiales, pero también sus fuerzas. Mi suegro podía estar cansado. Si nosotros lo llamamos para pedirle algo, nunca, no sabía si te iba a dar bolilla, pero lo llamaba un nieto para decirle a las 8 de la noche que quería ir a ver Spider-Man 17, cancelaba entrevista, no le importaba nada, e iba al cine. Con todos los hijos ofendidos, diciendo, cuando yo era chico, mi papá no hacía estas cosas. ¿No? Y entonces la inversión, el tesoro, lo siguió guardando porque quiso que dure más tiempo. ¿Alguien me entiende hoy? ¿Sí? El apóstol Pablo dice, tenerlo todo por basura con tal de alcanzar lo que Dios tiene para mí. Yo te invito otra vez que cierres tus ojos esta noche y revuelvas ahí en tu corazón. La sed está ahí. El anhelo de hacer cosas grandes no se fue a ningún lado. Sigue ahí. La palabra dice que Dios colocó grandeza en el corazón del hombre. Está ahí. Revolvé en medio de todos los ruidos y de todos los líos y los desafíos y las pruebas y las historias de tu infancia. Revolvé y anda a buscarla, porque la grandeza está ahí. No se fue a ningún lado. No te abandonó. Esta noche volvé a ese lugar. Revolvé en tu corazón, revolvé en tu alma. No importa que tengas 15 o que tengas 85, revolvé ahí en tu corazón. Y cuando la encuentres, cuando encuentres en tu alma, en tu corazón, eso que se llama sed, esa cosa que Dios colocó adentro tuyo, eso que cuando lo encontrás, vos sabés que el anhelo de tu corazón es, Señor, yo quiero que me vaya bien, que lo que construye dura, que me recuerden porque haya dejado algo. Tengo este anhelo, esta sed de construir algo que dure. Todos los que estamos acá tenemos esta oportunidad, elegir cómo seremos recordados, cómo van a hablar de vos tus nietos, o la gente que discipulaste, o tus amigos, tus compañeros de milicia, tus hermanos en la iglesia, vos, yo, todos vamos a pasar. Todos tenemos la oportunidad esta noche de decidir cómo seremos recordados. La grandeza, así dice la palabra, Dios ha puesto grandeza en el corazón del hombre. Está allí. En esta noche, revolvé hasta encontrarla. Y cuando esto esté ahí en tu mano, que vos digas, sí, yo esto tengo, este anhelo tengo, esta decisión tengo en mi corazón, hacer cosas que duren, construir algo importante. No sé si todo lo que haga en mi vida termina siendo importante, pero una cosa, construiré algo que dure, dejar algo que sea recordado, un legado que esté bueno. Cuando hayas encontrado eso en tu corazón en esta noche, donde estás, ponete de pie delante de Dios. Y ofrécelo. Eso es tuyo. Ofrécelo esta noche. Ofrécelo a Dios esta noche, ahí donde estás, decirle, Señor, yo quiero poner esto en tu mano. Vieron, la entrega es nuestra, pero el milagro es de Dios.
Y entonces, cuando juntamos los dos ingredientes, va a salir bien. Cuando mezclamos nuestra entrega con el poder de Dios, va a salir bien. Así que ahí donde estás esta noche, ofrécelo. Esto tengo, Señor. Este anhelo. Este anhelo tengo, Señor. Que me des la gracia de construir cosas que duren, Señor. Que el día que pase, alguien me recuerde, porque habré dejado un legado, Señor, en el nombre de Jesús. Mis compañeros de milicia, mis hermanos en la iglesia, mi familia, Señor, que yo en algún lugar pueda dejar algo importante en el nombre de Jesús. Creo, se anima a declararlo conmigo, creo que con sabiduría construiré, con prudencia afirmaré, con inteligencia llenaré el depósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, determina algo en esta noche. Que lo que encares sea para que dure. Lo que sea que encares. Job tenía un montón de desafíos y una mañana se levantó y dijo: yo voy a determinar algo en mi corazón y va a ser firme. Voy a tomar una decisión, una elección, y esa elección va a ser firme. Así va a durar, no será inconmovible. No decía que era fácil y de hecho no le fue fácil. Tampoco dijo que iba a ser rápido y no fue rápido. Pero sí fue firme. Y entonces ahí donde estás en esta noche, toma una decisión. Yo lo que arranque, aquello en lo que estoy involucrado, lo que estoy construyendo, va a ser fuerte. En el nombre de Jesús. Le voy a poner lo que haga falta. Y cuando sea aprobado, me voy a mantener. Voy a permanecer. Un día tu relación con tus hijos será aprobada. Algún padre que levante las manos en esta noche y lo declare: yo voy a permanecer. En el nombre de Jesús. Un día tu relación con tu cónyuge será aprobada. Alguien que alce las manos esta noche y lo declare: ese día yo voy a permanecer. En el nombre de Jesús. Tu vocación, tu oficio, tus sueños un día serán probados. Alguien se anima a alzar las manos y declararlo: ese día con prudencia afirmaré la casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con prudencia afirmaré lo que estoy construyendo. Paciencia, perseverancia, afirmaré lo que estoy construyendo. En el nombre de Jesús. Yo siento en mi corazón que Dios en esta noche a muchos aquí ministra esperanza. Esperanza. Que esta noche es una noche. Miren, la palabra para esta noche no era esta, pero yo siento en mi corazón que esta noche hay una gente que está desalentada, que necesita escuchar de parte de Dios esto. Esperanza. Afirmate. Vas a permanecer. En el nombre de Jesús. No dejes que nada te desaliente. Persevera. Vas a permanecer. En el nombre de Jesús. No te asustes por las pruebas. No te angusties por las dificultades. No dejes que la tormenta te gane. Persevera, vas a permanecer y vas a tener tesoro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente esta noche que necesita consagrar sus pruebas. Esa oportunidad de afirmarte es la que va a llenar tu depósito mañana. Un día vas a contar la historia diciendo: yo pasé por acá. Pasé por el conflicto matrimonial, pasé por la crisis con mis hijos, pasé por un lío económico, pasé por el desafío del desaliento, me mantuve y la casa se afirmó en el nombre de Jesús. Y cuando terminó la tormenta vas a descubrir que tu casa es más fuerte que antes de arrancar. Somos de Cristo, nos pasan estas cosas raras. Las tormentas superadas no nos debilitan las casas, nos las fortalecen en el nombre de Jesús. La casa que no tiene a Cristo, cuando pasa una tormenta, después hay que arreglarla. Pero la casa donde vive Cristo, cuando pasa la tormenta, se volvió más fuerte que antes. Se afirma en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con sabiduría, Señor, voy a construir. Con paciencia, con perseverancia, voy a permanecer, voy a afirmar lo que has puesto en mi corazón. Y Señor, con inteligencia
Voy a usar todo eso para la gloria de tu nombre. Levante sus manos una vez más. Mi recámara se llenará en el nombre de Jesús. De bienes preciados y agradables, de cosas que no se compran con plata y otras que sí, pero de esos tesoros que no se consiguen en ningún lado, mi copa estará rebosando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y así te lo digo en esta noche de parte de Jesús: permanece, manténete en el nombre de Cristo Jesús, manténete en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Después de un lío muy grande que había oído en mi casa, mi papá se fue de viaje, un viaje de trabajo. Creo que no le conté esto ni a mis hijos. Mi papá salía por una puerta y yo me fui a agarrar a mi mamá, yo tendría 11 años. Y fui a hablarle a mi mamá y le dije: ya vámonos. Para mí era insostenible lo que pasaba en casa y aquello por lo que pasaba mi mamá. Y fui y le dije a mi mamá: ya vámonos. Mi papá se había ido unos días a hacer un trabajo en el interior. Y yo sabía que a mi mamá no le faltaba carácter, mujer valiente, fuerte. Así que para mí era inentendible por qué nos quedábamos. Porque sé que mi mamá tenía el carácter para irnos. Mi mamá me miró y me dijo: si nosotros nos vamos, ¿qué va a pasar con tu papá? Yo no estoy diciendo que ninguna mujer tiene que hacer lo que hizo mi mamá. Muchas más veces a lo largo de los años yo le dije a mi mamá: vámonos. Mi mamá siempre me contestó igual. Y créanme que fue complicado. A los años estábamos sentados en una iglesia en Capital. Mi papá se había quebrantado, finalmente había abierto su corazón a Jesús. Y se estaba bautizando. Y mi mamá me miró, no puedo hacer el gesto que me hizo mi mamá, pero me miró y me hizo, y le hizo un gesto. Ustedes saben dónde lleva Caperucita la, algo así. Yo ese día volví a casa diciendo: acá quién ganó. Y volví a casa diciendo: mi mamá ganó. Sangró en el medio, y yo no estoy diciendo que ninguna mujer tiene que hacer eso, y creo que no hay que llegar ahí, pero les cuento la historia para decirles que a veces hay cosas que demandan mucha perseverancia, y que a veces para conseguir cosas grandes tenés que perder mucho, y que para determinadas cosechas, a determinado fruto que uno quiere alcanzar, le corresponden determinadas siembras. Y no habrá grandes cosechas sin grandes siembras. Pero estamos en Cristo. No habrá siembra que no dé cosecha en el nombre de Jesús. No habrá esfuerzo que no dé fruto. Estamos en Cristo. Nosotros no hacemos las cosas por nuestra cuenta. Nosotros caminamos de la mano con Él. No habrá siembra que no nos dé fruto. Algunas tardan demasiado. 30 años la de mi vieja, 30 años para el día que un día estaba alabando a Dios y la voz de al lado era la que ella quería escuchar, y en el medio complicado, pero ganó. Alguien dice: yo voy a ganar aquí esta noche, yo voy a ganar. Y oro y te bendigo para que no sean 30 años, y por supuesto te digo: no sangres. Pero alguien esta noche declara: yo voy a ganar en el nombre de Jesús. No habrá siembra sin cosecha en el nombre de Jesús. Para los que todos dieron, para los que hicieron el dibujito de su cimiento grande. Bueno, cimientos grandes para construcciones grandes, para tesoros grandes, llevan sacrificios grandes. ¿Sí? Llevan sacrificios grandes. Bueno, ahora sí quiero ofrendar. ¿Qué les parece? Si mientras adoramos a Dios, ofrendamos y lo honramos también de esta manera.
Esto juntos, su amor nunca fallará, nunca fallará, su amor jamás fallará, nunca fallará. La canción dice: me ha vencido. Bueno, yo creo que a veces hemos sido como Jacob peleando con Dios en Peniel, necesitados de ser vencidos por Dios, y nunca fallará. Nunca fallará.
Tarda más, tarda menos, no fallará. Da fruto enseguida, da fruto a los años, no fallará. No fallará. En el nombre de Jesús. Extienda las manos sobre nuestros tres hermanos. Vengan, vengan acá. No saben qué van a hacer esta noche. ¿Sí? Domingo, cada primer domingo del mes en todas las reuniones es una fiesta. Es la fiesta de bautismos. Cada uno de ellos ya tiene una decisión por Cristo. Ya abrió corazón, ya decidió por Jesús. Y entonces el bautismo es un sermón extraordinario, el mejor de esta noche. Que nosotros sin Él estamos muertos, pero en Él nos levantamos para vida eterna. Y queremos orar por ustedes, ¿sí? Les prometí que los iba a amenazar con si que querían hablar. ¿Quieren o no? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Noelia Agüero. Ella era la que atrás dijo que le daba miedo. Sí, tengo miedo a las piletas, al agua le tengo pánico. Pero bueno, yo empecé a venir hace más de 2 años, gracias a mi novio, que me insistió, y bueno, y era algo que necesitaba. Estos 2 últimos años tuve muchas tormentas, peleas, demasiados problemas, y hasta problemas de salud. Y bueno, creo que si yo no hubiese estado acá, no hubiese tenido la fuerza para ayudar a curar a mis padres, porque mi papá estuvo a punto de morirse. Creo que me bendijo las manos para poder curar a mi madre y a mi padre, acompañarlos y aprender también a perdonar, cosa que antes no lo hacía. Tuve problemas muy duros y bueno, creo que me puso más amor del que tenía en el corazón para poder perdonar mucho daño que me hicieron. Y bueno, tomé la decisión el domingo pasado, como que salté de la silla y dije, bueno, me bautizo. Ya sentía como vergüenza venir todos los domingos y decían quién se quería bautizar y yo me quedaba sentada. Lo acepté a Dios hace más de 2 años, pero bueno, me faltaba ese paso de fe, que no estaba completo hasta no bautizarme. Así que bueno, hoy es un día feliz para mí, el mejor de mi vida. Es un comienzo nuevo. Amén. Bueno, oramos. ¿Sí? ¿Quieren extender las manos sobre ellos? Vamos a bendecirlos. Señor, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos. Igual, Señor, que los que se bautizaron esta mañana, creemos que tu presencia está allí en el bautisterio. Y Señor, especialmente por nuestra hermana, que estar en el agua sea estar sumergida en tu presencia. Y tú, Señor, esta noche la sorprendas. En el nombre de Jesús, bendícela. Bendícela, Señor. Bendice este varón. Llénalo de tu presencia como varón, como hombre fuerte, como un guerrero tuyo, Señor. Úsalo en el nombre de Jesús. Padre, oro que aquello que encare, lo que empuje, se mueva en el nombre de Jesús. Y Señor, aún nuevos proyectos en sus trabajos, Señor, en su oficio, en su vocación, en tiempo incorrecto surgirán, Señor. Ideas nuevas y en el momento inadecuado la luz se prende, Señor, y tú te vas a glorificar. Y bendice a tu hija, Señor, bendícela. Señor, oramos sobre ella. En esta noche soltamos una palabra de fe sobre ella. Creemos, Señor, en tu gracia, en tu presencia, Señor. Creemos en los dones que han sido colocados sobre ellas. Y creemos, Señor, que viene un tiempo de activación. Bendícela, Señor. Bendice su casa, bendice sus padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, usa a Mercy y a Carly, Señor, esta noche también en esto. Nosotros te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. ¿Quieren pasar? Adoramos a Dios. Voy a pedirle que esté sentado unos momentos mientras ellos se bautizan. Así los que están atrás pueden ver.
lo secreto, tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, tú me llamas. Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto, tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, tú me estando y yo perdido, dejaste todo para salvarme. Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no falla. Tu amor, Abba Padre, me has vencido con tu amor, y es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no falla. Solo falta una cosa esta noche para que el culto sea completo. Como hablábamos recién, la entrega es la clave de todo. Empezamos esta noche diciendo que Dios no vive en los edificios, sino que habita en los corazones. Si estás acá esta noche, no puedes identificar si no hay un día donde tu experiencia de fe con Dios comenzó. Entonces tiene que comenzar hoy. Hoy tiene que ser el día, si nunca antes lo hiciste, si nunca antes pasaste por ese lugar. Hoy tiene que ser el día donde comiences tu experiencia de fe con Dios. Dice que está a la puerta del corazón y llama. Dice que si uno le abre, y creo que todos, la mayoría acá podemos dar testimonio de eso, que si uno le abre, Él entra. Y aquel que le abre el corazón, entonces Él entra. Ese comienzo con Dios y esa relación con Dios es tan fuerte, la Biblia le llama nacer de nuevo. Porque es empezar otra vez. Por eso nacer de nuevo. Los que pasaron recién por el bautismo, un día pasaron por esto.
escuchar de diferentes maneras, darse cuenta que Dios está a la puerta. Que es más que saber que Dios existe o creer que hay algo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una relación. Estamos hablando de comenzar un camino íntimo, personal con Dios. Si estás acá esta noche y nunca antes de este día tuviste un momento donde le entregaste tu vida a Jesucristo, te quiero decir que para eso viniste hoy. Si nunca antes de hoy le entregaste tu vida a Jesús, si nunca antes de hoy hubo un día donde escuchaste la voz de Dios diciéndote, nunca antes que este día, al golpe de Dios en el corazón, le abriste, entonces para eso estás acá. Porque este es entonces tu día, el día de comenzar, de que algo comience. Esto es para aquellos que se reconocen necesitados. El que cree que no necesita nada, tampoco necesita a Dios. Pero sí es para aquel que se reconoce necesitado, que se reconoce imperfecto. Y entonces se reconoce necesitando la mano de Dios en su vida. La Biblia dice que esto se cree en el corazón, pero se confiesa para que todo cierre. Bueno, es como el matrimonio. Yo llevaba a mi esposa en el corazón. Un día tuve que decirlo. Y hasta que no lo dije, no fue formado. Y mientras no lo decía, ella me decía que me daba vergüenza. Y eso ponía en duda todo. Así es con Dios también. Está a la puerta de tu corazón. Dice que si lo crees en tu corazón y lo confesás, entonces esta noche es noche de salvación, es noche de rescate. Yo no voy a hacerte hablar, no voy a hacer que confieses nada, pero sí lo voy a hacer de una manera. Si esta noche estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo, no estoy diciendo que esto tiene que ver con entregar la vida a la iglesia, porque miren, las iglesias no salvan a nadie. Esto es más grande que la iglesia. Pero si estás aquí esta noche y nunca antes que hoy le entregaste tu vida a Cristo, entonces yo voy a hacer una oración que voy a invitarte a hacerla. Una oración que hice muchas veces, diciéndole a Dios una vez más que lo necesito. Pero tengo la expectativa que alguien la haga por primera vez hoy. Porque eso hace la diferencia en todo. Todo lo que hablamos antes es posible o no con la presencia de Dios en mi corazón. Y sin Dios en el medio, son solo lindas palabras, si es que estuvieron lindas. Pero con Dios en el corazón, ahí está toda la diferencia. Así que, si nunca antes que hoy hiciste esto, te invito a que donde estás, cierres tus ojos y ores conmigo y le digas, Señor Jesús, reconozco que te necesito, me reconozco con faltas y me reconozco necesitado de tu mano. Y esta noche te invito a entrar en mi corazón, te recibo en mi vida como mi Salvador, te entrego mi vida, quiero que vivas adentro mío. Oro en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si esta noche lo hiciste por primera vez, si esta es tu primera noche, decirle a Dios que le das tu vida, te falta confesarlo. No voy a hacerte hablar, pero te voy a invitar que lo confieses de esta manera, que donde estás te pongas de pie, dando testimonio de que hoy le entregas tu vida a Cristo, si es que esta noche lo haces por primera vez. Así que si alguien más aquí está dándole su vida a Cristo en esta noche, ahí donde estás, ponete en pie, dale tu vida a Jesús y decirle, yo te entrego mi corazón. Dios les bendiga. No sé si hay alguien más aquí esta noche que necesita hacer esto. Dios te bendiga. Yo quisiera decirte que es lo mismo en el corazón que pararse o no pararse. Quisiera decirte que es igual. Pero otra vez, es como el matrimonio. Se volvió un pacto el día que yo le dije a todos, ella es mía y yo soy de ella. Y entonces esta noche te invito a lo mismo. Que todos sepan que vos estás iniciando un camino con Dios. ¿Alguien más necesita tomar esta decisión? No te vayas sin hacerlo. No vengas al final del culto a decir me dio vergüenza. Porque te digo en el nombre de Jesús que nada te lo puede frenar. Dios te bendiga. Bueno, ¿qué les parece si terminamos nuestra reunión esta noche de la mejor manera?
y es orando por ellos. ¿Sí? ¿Les parece? Un hermano que se acerque, les dé una Biblia para que ellos tengan. Vamos a orar por ellos esta noche. Vamos a orar por la familia allí. Vamos a orar por la hermana. Y aquí hay un varón, ¿sí? ¿Están listos para orar? ¿Quieren extender sus manos sobre ellos? Oramos que la presencia de Dios los llene, que el Espíritu Santo llene sus vidas y que el Señor llene el corazón y la vida de cada uno de ellos en esta noche, en el nombre de Jesús. Declaramos que esta noche es noche de nuevo comienzo, es noche de volver a comenzar un camino nuevo, una vida nueva, un nuevo nacimiento, en el nombre de Jesús. Y los bendecimos, y bendecimos sus casas, sus familias, sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, mi hermano, ahí donde está, en esta noche. Extienda sus manos al cielo y ore conmigo antes de irse esta noche. Y declárelo una vez más, construiré cosas importantes. Haré siembras importantes. Sembraré mi propia vida. Permaneceré. Tendré tesoro en el nombre de Jesús. Construiré con sabiduría. Permaneceré. Seré inteligente. Tendré tesoro en el nombre de Jesús. Alguien que lo declare conmigo y diga: Señor, en el nombre de Jesús, que el día que me toque pasar haya yo dejado cosas importantes, una herencia valiosa, un legado, y de todo daré la gloria a Dios. Señor, llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo en esta noche. Renueva nuestra alma, quita todo temor, líbranos de toda pequeñez en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Rey, en ti haremos cosas grandes, tendremos tesoros, la copa va a rebosar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Abra grande los brazos. Pégale un buen abrazo al que tiene al lado. Bendígalo. Quiero recordarles a todos una cosa antes de irnos. Escúchenme, les voy a contar una cosa que es una revelación. ¿Cuántos saben que se puede venir a 2 cultos por semana y no te hace mal? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que uno puede venir a 2 cultos? No, es increíble. Uno puede venir a 2 cultos por semana y no te pasa nada malo. Incluso te puede pasar algo bueno. Los espero el jueves a todos los que quieran compartir la reunión del culto de oración y milagros el jueves a las 20. Dios les bendiga. Buen regreso a casa.